saludo para todos ustedes, que Dios me los cuide y los proteja de todo mal. Su servidor y amigo Padre José de Jesús Gutiérrez Gutiérrez de la diócesis de Tehuantepec para María Visión y para todos los que nos siguen en su corazoncito, que Dios les dé paz y alegría. No todo está tan mal, no todo está echado a perder. Hay cosas buenas que tenemos que aprender a ver. Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. Aquí en Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte. Lo único que queremos es que, con la ayuda de Dios, salgas adelante. Arrieros somos y en el camino andamos, decía un dicho popular. No todo está tan mal. Lo importante es andar en el camino, porque todos nos necesitamos. Hoy por ti, mañana por mí. Dios te bendiga y te dé fuerza en tu caminar. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Arrieros somos y en el camino andamos, es el dicho que vamos a reflexionar en esta ocasión. Vamos caminando, vamos haciendo surco, vamos dejando huella también, pero nos necesitamos. Arrieros somos y en el camino andamos. Dios te bendiga. ¿Qué tal, amigos y amigas? Nos concede Dios la oportunidad de estar aquí reflexionando en Reflexiones para la Vida. En esta oportunidad vamos a compartir el texto de San Mateo capítulo 13 versos 24 al 33 junto con el dicho popular: arrieros somos y en el camino andamos. Es verdad que a veces nos suceden cosas en nuestro andar y es imposible que no nos sucedan cosas. Estamos vivos todavía, acertamos y a veces nos equivocamos. Tal vez nos surja la pregunta: ¿quién sembró el mal en este mundo? El enemigo. Jesucristo siembra paz, amor, alegría. Siembra Dios desde que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas y nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio la oportunidad de amar. Claro que el hombre escoge de repente el mal, ¿no? De repente escogemos, frente a la tentación del enemigo que quiere destruir a la humanidad, escogemos el mal, pero cada uno es responsable de escoger el camino del bien o del mal. Arrieros somos y en el camino andamos, decían los campesinos y los que trabajaban en otro tiempo cuando las mercancías se trasladaban en bestias, en animales, en mulas, en burros. Y la gente pues iba ahí compartiendo en su caminar aquellas necesidades o problemas que tenía que resolver. Y hay otro dicho que se relaciona con este: hoy por ti, mañana por mí. Entonces, no me pongas dificultades en mi vida, no pongas cizaña en mi vida, porque mañana tú me vas a necesitar. Como diría en un programa de televisión de hace muchos años, vivimos en la misma vecindad, el Chavo del Ocho, Doña Florinda, y no tenemos que enfrentarnos porque en la buena vecindad todos nos necesitamos. Y como cristianos tenemos que entender que obviamente cada uno tiene que sembrar semilla buena, cada uno tiene que regalarse la oportunidad, porque Dios nos dio talentos, Dios nos dio la alegría, la oportunidad de amar, el gozo de vivir y de darle sentido a las cosas. Entonces, sí es verdad que surgen preguntas frente a tantas dificultades y problemas, pero esa pregunta fundamental sobre la existencia del mal siempre ha existido. Los filósofos, teólogos siempre se han hecho esa pregunta, pero ahorita que el mundo está globalizado y que una noticia se globaliza, también el Papa Francisco nos invita a globalizar la misericordia, a globalizar palabras de fe, de esperanza, de amor, y también anunciar las cosas buenas, ¿no? Jesucristo es el que siembra la semilla buena, y obviamente que el enemigo es aquel que viene a sembrar semilla mala. Comparte con los que viven a tu lado la alegría de vivir, comparte con los que están contigo, o sal al encuentro de otros que tienen necesidad, que tienen otros problemas más grandes que los tuyos. Comparte aquello que a ti Dios ya te dio para que vayamos sembrando, como decía la Madre Teresa de Calcuta: si los malos se organizan para hacer el mal, ¿por qué los buenos no se organizan para hacer el bien?
Cristo siembra en nuestro corazón, Dios sembró en nuestro corazón desde la creación, y Cristo con su sangre derramada en la cruz siembra en nosotros el ejemplo del servicio, del amor, de la entrega. Y siembra en nosotros la posibilidad de hacer de este mundo algo nuevo, algo mejor. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad, nos invita a vivir no en la medianía, sino en un esfuerzo cotidiano para ser mejores. Pido a Dios que te bendiga. Arrieros somos y en el camino andamos. Todos traemos nuestro camino, todos traemos nuestro luchar, nuestro avatar de cada día. A veces acertamos, a veces nos equivocamos. Si alguien se equivocó, tiéndele la mano. Si alguien acertó, felicítalo para que no te gane la envidia. Y así sembrando en el camino de nuestra vida palabras y hechos de fe, de esperanza, de amor, entonces nuestro entorno se vuelva mejor. No todo está tan mal. ¿A alguien le gustaría que nosotros cayéramos en esa trampa, en esa tentación de pensar que todo está mal? Ciertamente, las cosas pues como son, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo y no podemos taparnos los ojos frente a la realidad. Pero Dios nos regala la hermosísima oportunidad, y por eso ahí estás tú, de hacer algo bueno. Ese llamado a la santidad, ese llamado a la vida, ese llamado a una vocación específica, a transformar tu entorno, pues es la oportunidad que tienes. Tú eres complemento de aquel, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu padre, de tu hermano, de tu amigo, de tu vecino. Eres el complemento. Si tú descubres que algo está mal allá, bueno, pues tú eres la otra parte que va a sanar. Para algo Dios nos dio la vida. Arrieros somos y en el camino andamos. Todos nos necesitamos. No le regales al otro un regalo que tú no usarías. Dale lo mejor de ti. Y tampoco lastimes a los demás, porque la regla de oro es no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan. Que Dios te bendiga. Vamos a una pausa y luego regresamos. Dios contigo, ¿quién contra ti? Regresamos en Reflexiones para la Vida. Aquí no queremos lastimarte. Con la ayuda de Dios queremos que salgas adelante. Tu servidor y amigo, Padre José de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, de la diócesis de Tehuantepec, para María Visión y para todos los que nos siguen de alguna manera. El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos 24 y siguientes, nos recuerda cómo Jesús siembra el amor, la esperanza, la alegría, la semilla buena, y el enemigo viene de noche y siembra el mal. De repente nos dan ganas de arrancar el mal. En una ocasión, una niña me decía: Padre, ¿por qué Dios no mata a todos los malos? Ella acababa de confesarse. Y yo le pregunté: ¿y por qué no me dijiste eso antes de confesarte? De repente nos agarra el espíritu justiciero de querer matar a todos los malos. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Dios en su misericordia nos concede la oportunidad de levantarnos. No arranques la cizaña, porque puedes arrancar a alguien que es bueno. De repente, cuando uno agarra parejo, puedes equivocarte en tu juicio. Tanto en los prejuicios como en los juicios sobre los demás podemos condenar, a veces sin conocer. Y aunque a veces digas que conoces a tal o cual persona, no es verdad, porque pues hasta hay otro dicho que dice por ahí: caras vemos, corazones no sabemos, para bien y para mal. Uno que sabe lo que sufre el otro, uno que sabe, solo Dios sabe. Aún el hombre más pecador, al lado de Jesús había dos ladrones, uno blasfemaba y otro se arrepintió. Dios nos concede la oportunidad siempre, hasta el final. Por eso esa actitud de juicio y de condena no es correcta. La actitud de misericordia de Dios, que espera a que llegue la cosecha final, y ahí veremos. Porque también un bueno puede comenzar su sendero del bien y no terminarlo. Y puede aparentar ser bueno y al final resulta que no terminó su proyecto. Por eso a mí me gusta esta reflexión de Jesús cuando, en la parábola de la semilla buena y la cizaña, pone la conclusión donde
Hay que esperar. Dios es misericordioso y espera la hora del juicio. Obviamente que nosotros en el camino de cada día, en la educación de los hijos, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en la política, en este mundo lleno de guerras, de armas, de intereses a veces no muy buenos, pues uno se pregunta, ¿pero cuándo Dios va a poner en orden las cosas? Pues la pregunta nos la tenemos que hacer, pero ahora de regreso hacia nosotros mismos. Porque si Dios nos aplicara esa regla, pues no nos daría ninguna oportunidad. Dios te la está dando a ti, me la da a mí, nos la da a todos. Obviamente cuando Jesús dice aquella adúltera, cuando ya se fueron los acusadores, cuando Jesús defiende tanto a la adúltera como al acusador, el que no tenga pecado que tire la primera piedra, nos está dando la oportunidad a todos. Pero viene aquella interacción en la que Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusan para que te des cuenta de que ya no hay nadie? Ya se fueron, Señor. Y en ese encuentro personal con Jesús, le dice, pues yo tampoco te acuso. Ahora experimenta la misericordia de Dios, pero levántate y no vuelvas a pecar. Al leproso, al ciego, al endemoniado, al pecador, a Lázaro, a Mateo, los invita a la conversión. Y todos estos, tú y yo también tenemos la posibilidad de regalarnos una vida nueva, y eso es lo que Dios quiere. Claro que Dios sabe que la humanidad vive en el pecado, pero nos tiende la mano, si no nos hubiera dejado solos en el olvido. Claro que Dios sabe que somos pecadores, eso nadie lo niega, pero Dios nos tiende la mano para levantarnos a una vida nueva. Por eso hay que tener cuidado de no caer en esa trampa de creer que todo está mal. Esa sensación que quiere dejar a alguien, el demonio, de que todo está mal, para que tú pierdas la fe. El enemigo hace caer a uno para que caiga otro, pero tú tienes que mantenerte firme en tu fe para poder sembrar aquel bien que a ti te toca hacer. Porque no podemos quedarnos ahí en la queja de que todo está mal. Ni todo está mal, ni todo está bien, pero pues, ¿y tú? Como cristiano, como hombre y mujer de buena voluntad, tienes que sembrar. Como cuando cantaron los ángeles, aquella vez que los pastores se movieron para ir a adorar al niño, una vez que el ángel les dijo, les traigo una buena noticia, ha nacido el Salvador. Vayamos, dijeron los pastores, a adorarlo. Ya cuando el corazón del hombre se mueve, cuando cada mujer, cada niño, cada joven deja su pecado, su tristeza, su dolor, esa interpretación equivocada de la realidad y se mueve, entonces sucede alegría en el cielo. Jesucristo llegó a decir, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que están en casa, que son justos, que son buenos. Hay alegría también ahí. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a la gente de buena voluntad, cantaron los ángeles cuando vieron que los pastores se movían. A nosotros pues se nos concede la oportunidad de ir, de movernos. Arrieros somos y en el camino andamos, todos nos necesitamos. Hoy por ti, mañana por mí, la buena vecindad requiere que como hermanos entre las naciones, entre los pueblos, entre vecinos, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, recuperemos esa semilla buena que hay en nosotros y los limoneros dan limones. Y acá en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, las palmas dan cocos. Entonces, claro, no le pidas peras al olmo, dice otro dicho popular, ¿no? Pero tú da lo mejor de ti. Hay situaciones en las que, pues, obviamente, pues, no se puede. Ya San Francisco de Asís hacía aquella oración, Señor, dame sabiduría para distinguir entre lo que puedo y lo que no puedo. Dame valor para hacer lo que puedo. Y dame humildad para aceptar lo que no puedo. Lo demás, pues, lo dejamos en las manos de Dios. Pido a Dios que te bendiga y te ayude a renovar tu interior, a tener fuerza de voluntad para moverte como los pastores, para moverte como el hijo pródigo que regresa a la casa del Padre, para moverte para sembrar como los apóstoles. Jesús los llama a ser pescadores de hombres. Tú tienes un proyecto marcado por Dios. Tú tienes en tu corazón una invitación que Dios te hace. Nada más hace falta tu respuesta. Que Dios te bendiga. Vamos a una pausa y regresamos con la bendición de Dios.
regresamos aquí en Reflexiones para la Vida. Acuérdate que aquí no queremos lastimarte, solamente queremos que con la ayuda de Dios salgas adelante. Reflexiones para la Vida es un programa de la Diócesis de Tehuantepec para María Visión y para ustedes que están en casita. Gracias por su atención. Hechos de la vida que nos ayudan a reflexionar. En este bloque queremos mirar ahí lo que nos toca ver, lo que nos toca vivir, lo que nos toca, ahí donde nos toca estar, para que lo iluminemos con la palabra de Dios y con un dicho popular, la sabiduría de los ancianos. Acuérdate que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, esa sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, en todas las culturas, en todos los pueblos y naciones. Y obviamente que pues, la palabra de Dios ilumina nuestras vidas. Hechos que todos los días tenemos que enfrentar, tienen que ser iluminados para darle una respuesta. Hay una sensación en el mundo de que todo está mal. A veces de repente cuando alguien tiene una experiencia negativa con un varón, llegas a decir, todos los hombres son malos. No, no todos los hombres son malos. Tú tuviste una experiencia negativa con esa persona, pero si te bloqueas y dices que todos los hombres son malos, te estás impidiendo a ti la oportunidad de realizar un proyecto de vida en otra experiencia. Todos los curas son malos. No, no generalices. La iglesia es mala, la política es mala, todos los políticos son malos. No, si no, este mundo no funcionaría. Esa equivocada interpretación que puede tener un hijo con respecto a su relación con su padre y su madre. Si tuviste una relación con tus padres que peleaban, que discutían, y tú te impides a ti mismo la oportunidad de armar un proyecto de vida siendo un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, una buena mujer, una buena esposa, una buena madre, porque aquello que te sucedió te lastimó y tú te bloqueaste, entonces te estás equivocando en tu decisión. No todo está tan mal, porque además tú tienes la oportunidad de cambiar las cosas. Tenemos la oportunidad también de purificar nuestros propios errores y ayudar a purificar instituciones, la iglesia, partidos políticos, empresas, espacios de trabajo. Pero ya depende de la actitud. Si tú eres una persona resiliente, la resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad con creatividad y el éxito con equilibrio. La resiliencia cristiana nos ayuda a mirar más allá de los límites y de los bloqueos. Los santos siempre estuvieron, me gusta mucho San Francisco de Asís, en aquel momento Santa Teresa de Ávila, en aquellos momentos de crisis de la iglesia y de la sociedad. Estamos viviendo un tiempo en nuestra sociedad moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la reconstrucción de Europa y todos los avances tecnológicos. Estamos viviendo cambios muy tremendos. La era cibernética nos trajo una forma diferente de ver el mundo. El mundo está aquí, cerquitas, con un tweet, con un mensaje en Facebook, con las redes sociales. Pero hay que tener cuidado de no caer en esa trampa de la sensación de que todo está mal. Las noticias falsas, o los chismes, o rumores, o como en otro tiempo, en pueblo chico, chisme grande, se decía, ¿no? Podemos caer en la trampa de divulgar noticias falsas o de compartir hechos y noticias falsas. Podemos caer en la trampa de tragarnos la amargura de la vida y entonces pues esa nos va a hacer daño. Pero ya depende de ti, entonces depende de ti que puedas encontrar la fortaleza y darle respuesta a tus preguntas. Depende de ti. Lo que escuchas, como te decía hace rato en el inicio de la reflexión. El problema no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretas y cómo le das una orientación. Jesucristo en la cruz está pensando ya cómo salir de esa situación. Y frente a las provocaciones, frente a toda la traición y el abandono, Él dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo me pongo en tus manos, me siento solo, pero me pongo en tus manos. Y al mismo tiempo está surgiendo en su interior la respuesta a esa pregunta de la soledad. Nosotros como cristianos, como buenos católicos, queremos anunciarle al mundo la misericordia de Dios. Pido a Dios que te bendiga y te ayude a enfrentar esa sensación negativa de que todo está mal. Pido que la Virgen María te proteja con su manto, ella que supo enfrentar
cuando presentó a su hijo al templo y le dijeron, este niño va a ser grande y a ti mujer una espada de dolor va a atravesar el alma, ella no soltó al niño. Pido a Dios que la Virgen te ayude, la Virgen María, a caminar con fe, esperanza y amor. Que tu ángel guardián, porque también tenemos un ángel que nos guía, nos corrige, nos amonesta. Y los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael te protejan de las acechanzas del enemigo. San Pedro nos recuerda, velen, animados por las palabras de Jesús, velen, hagan oración, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No hay que ser ingenuos, existe el mal. Frente a esta pregunta sobre el bien y el mal, nosotros le damos una respuesta sencilla. No necesita uno tener mucho conocimiento de filosofía o teología para poder darle respuesta a tus preguntas fundamentales. Tú siembra el amor, tú esfuérzate en lo cotidiano sin perder el horizonte, que es el cielo. Nosotros vamos de retorno al paraíso. Claro, nos tocó nacer fuera del paraíso y eso pues hace un poco más difícil el caminar. Pero por eso vino Cristo a acompañarnos. La iglesia con los sacramentos nos ayuda. Somos hijos de Dios y Dios nos regala la oportunidad de ser y estar y de sembrar cosas buenas. Que Dios te ayude a perseverar y que te dé fuerza en tu caminar. Arrieros somos y en el camino andamos, nos necesitamos y necesitamos a Dios, obviamente. También tú apórtale al mundo algo bueno, dice el Papa Francisco, dejemos huella por donde caminamos, no heridas, al contrario, vayamos sanando nuestras heridas y la de los demás, si podemos. Que Dios te bendiga, tu servidor y amigo, Padre José de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, de la diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, México. Agradezco tu atención, que Dios te cuide y te proteja. Qué alegría compartir con ustedes el saber que Dios nos cuida y nos protege. Qué alegría saber y entender que hay cosas que podemos hacer cada uno de nosotros. Manos a la obra, que Dios te dé fortaleza ahí en tu casita, al que está enfermo, al que está postrado en cama, al que tiene alguna necesidad o alguna pregunta. Que Dios en su misericordia te levante de donde estás. Gracias a todos los que nos siguen por medio de este canal de María Visión.